bueno, y el periódico lleva 12, 13 años más o menos, y fuimos en la localidad de Kemi, fuimos los primeros que logramos que la alcaldía local reconociera los medios como tal, por parte de la institución. Y desde ahí se ha venido una lucha constante hasta este momento que ya se conformó la mesa distrital, que es la representativa de todos los medios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Luis Rojas, soy director de Magazine Parway de la localidad de Teusaquillo. También llevamos 4 años trabajando con los medios comunitarios. Hemos creado la mesa local y trabajamos desde la mesa distrital de comunicaciones, representación de impresos, tratando de defender la política pública de la comunicación comunitaria de Bogotá. Mi nombre es Óscar Montero Arana, pertenezco a la Mesa Local de Comunicaciones de la localidad de Santa Fe. Soy director del periódico Avance, a su vez soy el coordinador de esta mesa local y ahora es consejo local por acuerdo 003 del 2014. Nosotros estamos aquí frente a la Alcaldía Mayor porque vamos a solicitar que los requisitos que existen en la actualidad para los medios comunitarios de una pequeña pauta que se nos está dando son demasiado, demasiado difíciles y nos colocan casi a punto de no pautar más con la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades. Marta Esperanza Cañón, de la Corporación MECA. La corporación tiene en este momento como medio de comunicación comunitario alternativo un canal de televisión por streaming. Los temas que se trabajan allí son temas ambientales, de derechos humanos, control social, de cultura, en fin, hay una gran variedad de programas que se desarrollan allí. En este momento pues estamos aquí en la alcaldía radicando, pues como lo decía el compañero, una carta, porque algo que se observa es de que la comunicación comunitaria, específicamente lo que es la política pública, siempre ha tenido sus trabas, siempre la institucionalidad ha frenado todo el proceso social que se ha desarrollado, especialmente en las localidades. Vemos con dificultad de que ellos han querido truncar este proceso, y la idea es que a través de los medios de comunicación tratemos de luchar y defender lo que nos corresponde, porque de todas maneras la comunicación es libertad y hay libertad de expresión. Hola, mi nombre es Rodrigo Acosta, represento actualmente a los medios audiovisuales en la mesa distrital de la política pública por elección popular del sector audiovisual. ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado que la comunicación comunitaria sea primero un sector económico, segundo un sector social, como son las mujeres, como son la juventud, somos un sector social, y hemos logrado entonces una política pública basada en varias normas, que son el acuerdo 292 del 2007, dos decretos del 2008, el 149 y el 150, y unos lineamientos de política pública. Al lado de ello hemos logrado avanzar en cerca de 12 acuerdos locales que irradian y desarrollan la política pública en los ámbitos de las localidades. Un trabajo sostenido, organizado, de cerca de 20 años que ha permitido tener los mayores avances que existen en Colombia en el tema de la democratización y devolverle la voz a la ciudadanía usurpada y robada por los medios masivos de comunicación que tergiversan la información. Son medios tradicionales que deben pasar a la historia. ¿Cuál ha sido la lucha en los últimos 3 años en el gobierno de la Bogotá Humana, del alcalde Gustavo Petro? Es que se cumpla precisamente esta política pública máxime, que en el plan de desarrollo hay no menos de 6 artículos que comprometieron el desarrollo de la comunicación comunitaria. Los artículos 14 a 16, 34, 35, 36 y 40. Del plan actual de desarrollo, y por ello hemos radicado el día de hoy un derecho de petición al alcalde mayor planteándole varias inquietudes de incumplimiento, ya que él, aunque manifiesta su buena voluntad, parece ser sus mandos medios
no le hacen caso para nada. En primer lugar, la distribución del pautaje en un costo significativo, un valor de asignación de contratación del 1/3, porque lamentablemente el 95% del pautaje va a parar en manos de RCN, de Caracol, de la W, y precisamente son esos medios que en forma arbitraria y politiquera atacan los logros de la Bogotá Humana. Y a los medios comunitarios les corresponde, según la misma información de la alcaldía, al año pasado, 1.593 millones de pesos, que no es ni siquiera el 1.6% del total del pautaje. Uno dice, qué absurdidad, mis impuestos, los impuestos de mis compañeros, los impuestos de ustedes, los bogotanos, van a parar a mano de los monopolios de la desinformación. Y lo segundo, lo que decía el amigo Oscar del periódico Avance, en el sentido de que se han impuesto por parte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, quien actúa como agencia de medios de todas las 13 secretarías de Bogotá, unas condiciones totalmente exorbitantes a los contratos suscritos con los proveedores de servicios de comunicación, como son los medios comunitarios. Imagínense que le han impuesto que cada periódico comunitario sea distribuido por una firma certificada de courier. Vaya usted a hacer bien entrega, vaya a cualquier de estas firmas y una entrega certificada no le vale menos de 1.000 a 1.500, 3.000 pesos. Si vamos al precio máximo, 3.000 pesos por periódico, 1.000 costarían 3 millones de pesos, 3.000, 9 millones de pesos, y una pauta vale, en el mejor de los casos estándar, 2.070.000. Y a los medios audiovisuales, a los medios TIC, a los medios sonoros, también otras imposiciones como tener que filmar durante 24 horas la emisión. Eso no se lo piden ni siquiera a RCN, no se lo piden ni siquiera a Caracol, y sí se lo piden a los medios de la ciudadanía. De manera pues que la pelea continúa y estamos a la expectativa de una respuesta lo más pronto posible del alcalde mayor. Y el día próximo 19, a las 9 de la mañana, una comisión representativa de unos 300 medios comunitarios de Bogotá, vamos a estar en visita pacífica aquí donde el alcalde, para recibir respuesta del derecho de petición que hemos interpuesto el día de hoy. De manera que esta grabación que ustedes hacen, primero felicitarlos y segundo decirles que es un momento realmente histórico para la comunicación comunitaria. Rodrigo, ¿qué se espera para el futuro de los medios comunitarios de Bogotá? ¿Podrían llegar a ser o podríamos llegar a ser un medio independiente, una asociación independiente que no necesite intermediarios como el IDEPAD, que podamos, digamos, sentarnos a hablar directamente con la alcaldía mayor, incluso de pronto hasta abolir la intermediación de la ETV y llegar a ser un canal directo los medios comunitarios con la alcaldía de Bogotá? Yo creo que sí es necesario avanzar en esos niveles de autonomía organizacional. Aproximadamente unos 70 medios estamos en la idea de constituir una central de comunicación comunitaria, no de intermediación ni de comisionistas, no, un gremio, pero a su vez una entidad convergente, amplia y democrática, de propiedad de los medios comunitarios y de beneficio de los medios comunitarios. Es una tarea que toca hacer muy rápidamente. Y lo segundo, los derechos prácticamente establecidos en la Constitución Nacional, el artículo 20, tienen que ser practicados y desarrollados en el ámbito nacional. Por eso saludamos los preacuerdos de paz que realiza el Gobierno Nacional con las FARC, en donde se habla del proceso de democratización con la comunicación comunitaria. Por eso, simultáneamente, con ese acuerdo o sin ese acuerdo, estamos trabajando un proyecto de ley que permita democratizar infraestructuras, democratizar frecuencias, licencias, fondos y recursos para los medios, tanto impresos como los medios audiovisuales, los medios TIC y los medios sonoros. La tarea en Bogotá continúa, el nuevo gobierno seguramente deberá continuar con los compromisos adquiridos en las normas de la política pública, y no nos queda más sino a los medios comunitarios actuar realmente unidos, dejando atrás diferencias muchas veces de procedimiento, porque al final los objetivos son los mismos: darle vocería a la comunidad, expresarnos, opinar y pues constituir realmente un movimiento social muy fuerte y un sector económico que también reciba los beneficios de los impuestos, porque no solamente la empresa privada monopólica tiene el derecho de que nuestros impuestos van a parar
a manos de la Cámara de Comercio, sino que también la Secretaría de Desarrollo Económico, en cabeza del doctor Carlos Simancas, asigne recursos y dé cumplimiento al plan de desarrollo, también fortaleciendo con asistencia técnica, con emprendimientos a los medios comunitarios. Agradecemos los pocos préstamos que han dado, de 5 o 10 millones de pesos a algunos medios comunitarios, pero lo que se está pidiendo es, como se ha hecho en el sector autopartes, como se está haciendo en el sector de marroquinería y en el sector de los cueros, que también la comunicación comunitaria, como lo expresa el plan de desarrollo, tenga un fuerte ingrediente económico. Ese fue el compromiso del alcalde Petro en las reuniones que se hizo con la mesa distrital, de abrir un centro multimedia, de tener las imprentas necesarias para producir masivamente, de tener todo el equipamiento para la producción audiovisual, y hasta hoy las promesas se han quedado sin cumplir. Tenemos este derecho de petición y esperamos una respuesta positiva a todas esas inquietudes. Un abrazo a todas y a todos ustedes.